¿Qué tal, invasores? Bueno, otro vídeo relacionado con películas de terror. En este caso, en nuestra cuenta de Instagram, que os la dejaré por aquí, hice una especie de encuesta, más que una encuesta, una pregunta, que cuál era vuestra película de terror de los 90 favorita. Y bueno, al principio hubo un poco de lío con las fechas. A mí me pasa igual. Realmente hay muchas películas que vi en los 90 y si no miro la fecha pienso que son de los 90, pero realmente son de los 80 o incluso anteriores. Eso ha pasado en muchas de las respuestas que me disteis. Entonces voy a leer tanto la cuenta de Instagram para que, bueno, tengáis una referencia también de la cuenta. Son cuentas pues todas relacionadas con el mundo friki. Unos son relacionados con Funkos, otros más con películas, entretenimiento, hay un poco de todo. Os animo a que sigáis todas estas cuentas porque seguro que alguna de ellas os interesa. Y ni que decir tiene que yo en algún momento del tiempo aquí en el canal os mostraré un pequeño top o un pequeño listado también de películas de terror de los 90. Pero en este caso los protagonistas sois vosotros los suscriptores, los seguidores de la cuenta de Instagram también. Así que venga, lo mejor es que deje con la intro y comenzamos. Bueno, en el caso en el que tenga las películas en físico, la mostraré. De hecho, alguna que me habéis dicho en el listado, he dicho, ¿cómo puede ser que no tenga esa película todavía? Bueno, esa os lo diré, cuál es la que no tengo todavía y que de verdad querría tener porque es una película que me gusta mucho. Iba a hacer un top 10, pero bueno, como han salido más respuestas, pues mucho mejor. Así queda un listado aún más completo. Y bueno, tanto como os he dicho, os animo mucho a seguir la cuenta de Instagram porque de vez en cuando os nombramos tanto en YouTube como en iVoox, en el podcast. También os animo aquí en comentarios a dejar vuestra película favorita de los años 90 en el ámbito del terror, por supuesto. Así que venga, vamos a empezar. Sin más, no es un top, porque no puedo ordenarlas si son vuestras, pero sí que hay dos películas que se han nombrado más de una vez y os las voy a decir. Bueno, en primer lugar, El Dado Friki nos ha dicho una película que es Vampiros de John Carpenter. En este caso no la tengo en físico, es una película que yo vi en su día y bueno, para mí no pasó a la historia de película favorita de los 90. Pero es una película que creo que está bien, no es una película mala ni mucho menos, creo que es una película. Bueno, os digo, os adelanto que todas las películas que habéis dicho las he visto y todas me han gustado de alguna forma y no es peloteo ni mucho menos. Todas las películas que habéis dicho pues son buenas películas en sí. Como por ejemplo la siguiente, que sería de PC Big Box Retro, ¿vale? Del canal, nuestro canal amigo de Dani, que nos dice Cube. Y Cube es una película que por supuesto sí que tengo. Si la encuentro, vale, aquí la tengo. Y además es una de las que están en este sorteo que estamos haciendo para Halloween. No sé si lo sabéis, os lo dejaré por aquí también en alguna tarjetita, en la descripción también del vídeo. Estamos haciendo un sorteo por Halloween y esta película entra en un pack de esas películas que estoy sorteando también, aparte del Funko, aparte del mini Funko, del llavero. Bueno, hay unos cuantos regalos. Bueno, esta película es espectacular. Esta película a mí me encanta. Cuando la vi creo que la vi con dos personas más y a las dos personas con las que la vi no les gustó, no sé, no estaban preparados para ese final, ¿no? Ese final que tiene donde quizá no se salva o no se salva la persona esperada o bueno, no sé cómo decirlo, tampoco voy a dar ningún spoiler. Y es una película que a día de hoy yo sigo viendo, no es que la vea todos los años, pero es una película que revisito y revisiono, como se diga, la veo muchas veces. Y es una película que sus secuelas no fueron tan buenas para mí. Aquí la novedad estaba en la primera. Pero bueno, una gran recomendación de nuestro amigo Dani. Al igual, bueno, esta no es que le dé una oportunidad, es que esta me encanta, ¿vale? Es Drácula. Y Drácula es una película que habéis nombrado dos personas. En el caso de Toy-Geek-Foto y FrikiMaster86. Estas dos personas de Instagram me han dicho esta película de Francis Ford Coppola, que a mí me encanta. Las actuaciones, la banda sonora, que por cierto también tengo. Quizá a lo mejor tendrá alguna licencia de la novela de Bram Stoker. No estoy, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Seguramente sea así, como todos los casos o casi todos los casos en los que hay una adaptación al cine. Pero es una película que yo recomiendo mucho y que también veo de vez en cuando. No siempre en Halloween. Yo tampoco es que en el mes de Halloween, ya lo he dicho en muchos vídeos, haga maratones de terror ni cosas así. Yo veo terror durante todo el año. Pero es una película que sí me pongo, pues no sé, cada 2, 3 años me la suelo poner. Tengo tantas que no me da para verla mucho más asiduamente. Pero es un peliculón que por supuesto recomiendo. La siguiente, bueno, curiosa, esta de Freaking Returns. Y bueno, Freaking Returns me dijo dos películas, iba a nombrar las dos, aunque la voy a nombrar como un add-on, pero realmente la que he seleccionado es la primera que me dijo, que es Blade,
Y bueno, a mí tanto como de terror, bueno, sí, tiene por supuesto tintes de terror, es una película para mí más de acción, pero la parte de terror que tiene está muy bien metida. A mí Blade es una película que igual, tanto por sus actuaciones, la acción que tiene, la banda sonora, todo eso pasó a mi pequeña historia y Blade es una de mis favoritas también de los años 90. La otra que comentaba como un pequeño paréntesis es Entrevista con el vampiro, o sea, el tema de vampiros le gusta mucho. Pero bueno, venga, para ser justos, he puesto una película por persona. La siguiente, con la que estoy casi, casi totalmente de acuerdo, porque no es mi favorita de los 90. Mi favorita de los 90, algunos que me conocen ya lo sabrán, y lo haré o lo nombraré cuando haga en algún momento del tiempo, ya digo, mi vídeo personal. Pero es esta, It, que nos dice Kyle Navarro Studio. Estoy muy, muy de acuerdo en que es una buena película una muy buena película de los 90. Aunque, bueno, fue. No fue lanzada en cines, fue en televisión, ya sabéis, pero es un peliculón. Otra que a los que la vivimos en aquellos años 90 nos transmitió ese miedo, ese Pennywise, que por cierto, a mí las secuelas, o el remake, mejor dicho, más que las secuelas, me gustaron mucho, pero este Pennywise, para los que lo vivimos, pues nos gustó más. Bueno, no sé si en todos los casos, pero en el mío personal sí. Así que esta It del año 90, peliculón también. Bueno, y la siguiente, la guarida de Vader nos recomienda, iba a buscarla, no la tengo, Misery. Misery, una película basada en una novela de Stephen King, que no recuerdo prácticamente nada, o sea, no recuerdo casi ni el argumento. Bueno, he leído un poco antes de hacer el vídeo, pero para mí, totalmente olvidada y creo que no me disgustó. Siendo sinceros, todas las que están basadas en Stephen King, en novelas de Stephen King, me gustan por alguna razón, me gustan por algo. No me parecen películas que, claro, tengan un presupuesto espectacular, salvo esta última de It, ¿no? Lo que comentaba. Pero son películas que siempre tienen alguna cosa muy buena. Estoy también de acuerdo en que todo el que haya leído las novelas y luego vea estas películas, a lo mejor no son lo mismo y no le transmiten lo mismo que la novela. Pero bueno, Misery, dentro de lo que cabe, yo sí que recuerdo que de alguna forma me gustó. Y no puedo decir mucho más, la verdad es que no la recuerdo. Es una película que como he dicho, con Jeepers Creepers también me voy a poner. No sé si en esta época o por lo menos hasta que antes de que termine el año, eso espero, para volver a recordarla y bueno, dar mi opinión también de ella, porque es una película que ya digo, sí que recuerdo que era buena. Bueno, otra que se ha repetido dos veces también es Scream. Scream, bueno, yo creo que Scream de alguna forma volvió a redefinir el género de, no el género de terror en global, sino el slasher, el más slasher puro, ¿no? Y le dio una vuelta de tuerca, ¿no? Y muchas que vinieron después, pues se basaban mucho en el estilo de Scream, o al menos así lo veo yo. Como por ejemplo, Sé lo que hicisteis el último verano, y muchas del estilo. Y esta película me la han dicho dos cuentas. Coleccionista Funkos, os lo voy a dejar por aquí, como todas, y El Rincón de Javichi. Me han dicho esta película, esas dos cuentas, y también estoy muy de acuerdo con que de alguna forma es un gran icono de los años 90 que a todos se nos quedó en la mente y probablemente en algunos casos hasta sea un poco infravalorada. Yo creo que ya digo, de alguna forma, pues nos caló tanto a todos que, fijaos, es otra de las que se ha repetido en esta década de los 90. Venga, que nos quedan tres. Nos queda multiverso.friki.es, que nos ha dicho una película española. Fijaos que no había salido todavía ninguna, El Día de la Bestia. Bueno, esta película, yo dentro de que no soy muy fan, y va a quedar fatal, pero no soy muy fan del cine español, ya lo sabéis, soy muy selectivo a la hora de ver muchas películas españolas y las que me gustan mucho. Pues esta es una de esas, El Día de la Bestia, que también hace muchos años que no la veo, me gustaría volver a ponérmela. Y aquí, bueno, la historia estaba bien tratada, una Les de la Iglesia en su mejor momento, creo yo, y una película que bueno, pasó a la historia también de nuestro cine. Y sin duda una buena recomendación de Multiverso Freaky Esp, que nos ha dicho un peliculón para nombrar en este top 11. Al igual que la variante 616, que nos ha dicho también La pesadilla final, la muerte de Freddy, esta sexta parte de la saga de Pesadilla en Elm Street, y que es una también de mis favoritas, junto a la primera es la mejor para mí, sin duda, es la que marcó todo el inicio, luego tiene secuelas que son un poco más olvidables, también hay que ser sinceros. Aunque todas se disfrutan a todos los que hemos sido fans, ¿no? de la saga de Pesadilla en Elm Street, pero esta de la muerte de Freddy pues le da un toque diferente a lo que es la saga. Pero como ya digo, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, aquí entra en juego también la hija de Freddy y hasta ahí puedo leer. Es una película disfrutable y le da un toque diferente
lo que digo, a la saga, ¿no? Porque hay algunas secuelas que eran un poco más de lo mismo. En este caso hay un pequeño giro de tuerca y a mí me gusta bastante. Esta película también hace años que no la veo y me gustaría volver a verla porque, ya digo, a veces hablo de algunas cosas pues un poco de memoria. Este es vuestro top y os lo he dejado para vosotros. Tampoco me he puesto a verlas y a analizarlas ahora porque realmente es un listado de películas de los suscriptores. Y la última que tenemos aquí, espero leer bien el nick porque es complicado, Roce Customs guión bajo artist, perdonad porque a veces es que las consonantes vocales se me van por ahí, y nos dice una película que es la que decía que cómo no puede estar en mi colección, una película que me encanta, que es Abierto hasta el amanecer. Abierto hasta el amanecer es una genialidad de película, muy divertida, dentro de que también es del género de terror y hay momentos un poco que, oye, dan su yuyu. Y no podía faltar, ya no en un top, porque no es un top realmente, pero es un listado de películas favoritas de los 90. Y me ha llamado la atención, ya pasando al final, a lo que es el final del vídeo, que, bueno, me han escrito estas personas y prácticamente no han coincidido en sus gustos. Ha habido dos coincidencias con Scream y Drácula, pero realmente cada uno me ha dicho la suya. Si yo hubiera participado, yo tampoco hubiera dicho una de todo el listado. Mi favorita no es ninguna de estas. Así que os animo en comentarios de nuevo a dejarme vuestra favorita. Y así, oye, hacer el top o el listado mucho más grande y en algún caso, pues oye, animarme a leer también estos comentarios y hacer otro vídeo pues relacionado con los comentarios también de este propio vídeo, porque el tema de terror y años 90 o años 80 da para muchísimos vídeos. Y nada, invasores, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gusta mucho haceros partícipe de todo en comunidad de YouTube, en Instagram, en Twitter, bueno, donde hagamos cualquier tipo de encuesta. Os animo mucho a seguir nuestras redes sociales, porque la verdad es que estamos muy activos o intentamos estar lo más activos posibles, incluso en iVoox también, en nuestro podcast, donde charlamos siempre en comentarios, intentamos contestaros a todos y, bueno, hacer un vídeo también con vuestra respuesta me parece algo súper interesante. Así que nada, invasores, hasta aquí el vídeo de hoy, un buen like si os ha gustado el contenido, suscribíos si no sois invasores o invasoras y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós!